Hola, hola amigos. Una buena tarde para cada uno de los amigos en esta oportunidad. Estamos en esta hora de la tarde ya acá instalados específicamente en la casa de hermano César Díaz Vázquez, en donde la cual pues ya estamos acá con el fin de poder entonces estar con cada uno de ustedes, los que precisamente ya están conectados con nosotros. Queremos a que nos apoyen entonces cómo está nuestra señal con cada uno de ustedes, así para poder entonces iniciar con un pequeño diálogo en donde la cual, gracias a hermano Modesto Vázquez, Reynoso Vázquez, específicamente a hermano Noé Díaz Ambrosio, por la iniciativa entonces que tuvieron a que se recolectara entonces un pequeño aporte económico, específicamente a hermano César Díaz Vázquez, ya que el pasado 7 de abril de este año pues sufriera entonces un accidente con su vehículo tipo pick-up, entonces que ustedes fueron testigos que estuvimos transmitiendo entonces a través de nuestra plataforma digital Producciones D&D, en donde la cual pues precisamente él sufrió entonces este accidente en donde la cual casi pierden la vida, pero gracias al Ser Supremo entonces que con su misericordia ellos pues están con vida, ya que directamente pues iba pues acompañado con el tripulante, el hermano Eulalio Reynoso también, pues gracias a Dios pues ellos están con vida, ya que en estos momentos estamos acá en la habitación de hermano César Díaz Vázquez, juntamente con su amada esposa, con su padre también, pues están acá pues en esta oportunidad. Considero pues él está en un proceso de recuperación. Yo creo que al rato pues él nos va a contar entonces cómo se siente, pues ya su estado físico, pues tanto emocional como cualquiera, pues cuando uno sufre un accidente pues de esa índole, pues es algo desesperante, es algo pues lleva tiempo entonces para recuperar, ya que pues tipo de accidentes de esa clase, pues uno pues yo creo que se movió, pues sufrió pues de todas las partes de su cuerpo, pues seguramente entonces pues en esta hora de la tarde pues ya nos encontramos aquí con ellos. Gracias por la confianza a los hermanos entonces que trabajan en la Unión Americana, por confiar pues también en nosotros. Pues ya estamos acá con ustedes entonces en esta hora de la tarde. Entonces acá nos encontramos, estamos ya enfrente aquí de las cámaras. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos, en esta hora de la tarde, mientras que se conectan otros hermanos también allá, los que, gracias, ¿verdad?, estuvieron aportando, quizá con 10, con 20, 25, 50, $100. Gracias, hermanos. Yo creo que este aporte le va a servir en algo, ¿verdad?, para apoyar a nuestro acá, hermano César. Seguramente, pues, los que tenemos conocimiento de vehículos, pues, cuánto cuesta, ¿verdad?, a través, yo creo que después de un sacrificio que él hizo, ¿verdad?, el poder tener este sueño de tener un vehículo en las manos
y al perderlo al instante, cuestión de minutos, yo creo que no llevó ni una hora, ¿verdad? Al poder perder ya casi completo el vehículo, pues, pues también no solo pierde su vehículo, también casi pierde la vida de él también. Pero gracias a Dios que él todavía está con vida, él está pues acá con salud, pues quizá de repente en un proceso de recuperación y un proceso en donde la cual pues va a llevar tiempo, va a llevar tiempo. Yo creo que no de hoy a mañana ya él va a estar bien, sino que como decía, siempre cualquiera siempre tenemos entonces el traumatismo, lo que es problemas, entonces yo creo que también del cerebro, de la mente. Entonces yo creo que aquí estamos con el hermano César, más que solo decimos ánimo, fuerza a la familia, pues yo ya decía, pues yo creo que para conseguir un quetzal, dos quetzales, pues siempre hay que salir uno a trabajar, y para conseguir yo creo que también pues es una pérdida, ¿verdad? Estamos hablando de miles de quetzales, ¿verdad? Por su vehículo, pues también por su vida de él, pues también estamos hablando también de miles también, el poder entonces ir a hacer un examen, ¿verdad? Un diagnóstico con los médicos privados, pues yo creo que todo es dinero. Pero gracias ahí a los hermanos, entonces en esta oportunidad, pues estuvieron ustedes apoyando económicamente, pues ya les decía, con 10, con 15 dólares, pues seguramente también del trabajo, fruto del trabajo de ustedes. Entonces, pues hoy se nació pues en sus corazones de cada uno de ustedes. Entonces, pues hoy se le va a hacer la entrega entonces de este aporte económico que precisamente ustedes han aportado, mis queridos hermanos, que trabajan en la Unión Americana directamente. Entonces, pues sin antes entonces quiero agradecer específicamente entonces los nombres de los hermanos. También hermano César, para que también usted escuche quiénes son los hermanos que estuvieron apoyando. Gracias, ¿verdad? Ahí a los nombres, entonces, gracias hermano Modesto Reynoso, yo creo que nos está viendo en esta oportunidad, pues él tuvo la iniciativa entonces de pedir quizá compartir la información con los hermanos entonces que trabajan en la compañía o también de otras compañías, ¿verdad? Gracias hermano Modesto Reynoso Vázquez, de Caserío 9 Victoria con 50 dólares, a Darwin Esteban Vázquez, de Caserío 9 Victoria con 40 dólares, a Jonathan Esteban Vázquez, de Caserío 9 Victoria con 50 dólares, a Deiner Díaz Vázquez con 50 dólares, a Rudy Vázquez López, de Caserío 9 Victoria con 50 dólares, a Salomón Ramírez Vázquez, Caserío 4 Caminos con 50 dólares, a Milcar Méndez de Tequijel, de la aldea Xochitl, con 10 dólares, a Amadeo Ramírez de 4 Caminos con 20 dólares, a César Pérez de aldea Tictúcabe, de Concepción Tutuapo con 20 dólares, a Rolfi Ramírez Vázquez de Caserío 4 Caminos con 60 dólares, a Venancio Simón Reynoso de Caserío Trampa de Coyote con 20 dólares, a Héctor Simón Jacobo de Trampa de Coyote con 20 dólares, a Ismael Simón Reynoso de Caserío Trampa de Coyote con 20 dólares, a Florentín Simón Reynoso de Caserío Trampa de Coyote con 20 dólares, a Gildardo Simón Reynoso de Trampa de Coyote con 20 dólares, a Moisés Díaz Méndez de Aldea Xochitl con 20 dólares, a Eliasa Ramírez de Caserío Cuatro Caminos con 30 dólares, a un gran amigo de Ixtahuacán, Huehuetenango, con 20 dólares, a Mario Pérez de Aldea Tictuca de Concepción Tutuapa con 10 dólares, a Clara Aguilar Mendoza, Infuato, Manajuato, México, con 15 dólares. Eso es entonces lo que el hermano Modesto estuvo entonces quizá compartiendo con ellos, y gracias pues de verdad a los amigos de él, pues de repente los contactos, pues ellos tuvieron la confianza en el hermano Modesto, y hoy pues hoy se va a hacer entrega de este aporte económico. Gracias también a hermano Noé también Díaz Ambrosio,
Gracias, también él tuvo la iniciativa de hablar con sus amigos, pues quizá de repente algunos aportaron con 10, con $15. Pues aquí están los nombres, gracias a hermano Noé Díaz. Entonces Ambrosio de Caserío Nueva Victoria aportó $50, a Máximo Vázquez de Caserío Tejquijel con $50, a Darío Juárez de Aldea Sichivilá de Concepción Tutuapa con $40, a Fernando Reynoso Vázquez de Caserío Nueva Victoria con $30, a Héctor Pérez Díaz de Caserío Nueva Victoria con $25, a Roger López de San Miguel Ixtahuacán con $20, a Elías González Méndez de Plan Zacatzal con $20, a Urbano González Méndez de Plan Zacatzal con $20, a Sergio González Méndez de Plan Zacatzal con $20, a Isaac Gabriel Aldea Tictúcabe de Concepción Tutuapa con $20, a Emma Díaz Ambrosio de Caserío Nueva Victoria con $10, a Aparicio González de Plan Zacatzal con $10 y a Federico González de Caserío Plan Zacatzal con $10. Este es el nombre también que estuvo también apoyando a nuestro hermano Noé Díaz. Gracias, hermano Noé, también por la iniciativa. Este dinero pues ya en breve se le va a hacer entrega también aquí a nuestro hermano. Seguramente es un aporte que ustedes dieron, ¿verdad? Ustedes pueden ver la familia. Aquí está la familia ya con nosotros en esta hora de la tarde, ¿verdad? Entonces también en esta oportunidad pues se encuentra también el alcalde comunitario con nosotros. Entonces voy a pedir para que pueda pasar también aquí a este lugar para que salimos también en la cámara, tal vez con su banca. Entonces ahí para que... él está, ¿verdad?, acá como alcalde comunitario. Ante la vista de él también se le va a hacer entrega, ¿verdad?, este aporte económico, mis queridos hermanos, amigos, que radica entonces en la Unión Americana. Pues gracias a cada uno de ustedes entonces por este aporte que ustedes hicieron con la familia Díaz Vázquez. Seguramente pues la recompensa va a venir de parte de nuestro Dios. Seguramente pues el que da, verdad, voluntariamente, pues Dios lo va a recompensar en grande, verdad, todo este lo que estamos haciendo por el prójimo. Siempre he dicho dicho, tal vez hoy por él y mañana pues también, quién sabe, puede tocar uno de nosotros. Pues no esperamos, verdad, que esto sucede, verdad. Entonces, gracias a los hermanos, pues quiero dar la totalidad del dinero, ¿verdad?, que recibimos, la cantidad entonces de 6,639 quetzales. Entonces, esta es la cantidad que estuvimos recibiendo de parte de los hermanos. Entonces, para que ustedes, ¿verdad?, a los amigos, hermanos que estuvieron, ¿verdad?, aportando, pues pueden escuchar la cantidad del dinero, ¿verdad?, que estuvo dando, que estuvimos recibiendo de parte de los hermanos. Entonces, en esta oportunidad, pues también no solo el hermano, también pues también hay otro, como ya decía, el tripulante, el hermano Eulalio Reynoso. Pues eso ya fue decisión de ustedes, que ustedes, ¿verdad?, dijeron, pues también se le va a dar 1,500 al hermano Eulalio. Entonces, por lo cual también, pues, en breves instantes también vamos a estar con él también, ¿verdad?, apoyando, haciendo entrega de este aporte económico que ustedes dieron, mis queridos hermanos, que radica entonces en la Unión Americana. Entonces, para que ya estemos ya en sintonía, todos los que estuvieron aportando, ¿verdad?, este ayuda, ¿verdad, hermanos? Entonces, a lo que en esta oportunidad voy a hacerle entrega, entonces, ya oficialmente vamos a hacer entrega de 5,139, es lo que se va a entregar aquí al hermano César Díaz Vázquez, juntamente con su familia, a
Tal vez puede acercar su papá también acá para que no estemos tan lejos. Yo creo que es tiempo de que también nos unamos. Yo creo que ya han pasado un par de días, quizás de repente ya un mes, pero no quiere decir que no podemos apoyar, sino que podemos apoyar a hermanos y los que de repente no lo han hecho, también lo puede hacer. Yo creo que en breves instantes él va a dar su número de teléfono, también pueden comunicar directamente con él, ¿verdad? Nosotros como medio de comunicación solo estamos haciendo nuestro trabajo para poder transmitir. Yo creo que es nuestro fin también de apoyar al hermano, apoyar al prójimo, ya que no solo hemos llegado hasta acá, hemos llegado hasta Comitancillo, hemos llegado también acá en nuestro mismo comunidad, lo hemos hecho con todo nuestro corazón. Esto es la finalidad de nuestro medio de comunicación, ¿verdad? Que hacemos llegar, ¿verdad? Ahí sí que al necesitado. Entonces, en esta oportunidad, mis queridos hermanos, entonces en esta hora yo voy a hacerle el conteo correspondiente. En esta hora espero que logren escuchar, ¿verdad? Voy a conectar el micrófono de esta manera. Entonces, a lo que yo voy a hacer entrega, ¿verdad? Aquí primero voy a pasar aquí en las manos de nuestro hermano alcalde comunitario. Después él va a hacer la entrega aquí al hermano César, para que también ustedes, nosotros como medio de comunicación, estamos enlazados con la autoridad de nuestra comunidad, para que ellos tengan visto. De hecho, como ya decía, este dinero, gracias a los hermanos que trabajan en los Estados Unidos, este dinero no fue directamente acá en la comunidad, sino que esto todo viene allá en los Estados Unidos. Entonces queremos agradecer. Entonces tenemos acá a nuestro hermano alcalde comunitario, es como nuestra base, pues, como autoridad y como vecino, ¿verdad? Y como para que él se dé cuenta también, pues estamos haciendo nuestro trabajo legalmente. Y a ustedes, hermanos, gracias por confiar, ¿verdad?, en nosotros en esta oportunidad. Entonces voy a hacer entrega, ¿verdad?, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Solo vamos a pedir a los hermanos que no nos llamen, ya que estamos trabajando en esta oportunidad. Entonces, ya que ha ingresado una interrupción acá en nuestra transmisión, entonces en esta oportunidad vamos a pedir a todos los amigos, ¿verdad?, los que me conocen, ¿verdad?, para que no me estén llamando, ya que estamos aquí haciendo nuestro trabajo correspondiente. Entonces voy a pedir ahí al hermano alcalde comunitario también, para que él lo puede contar, para que así ahí lo puede entregar también. Entonces yo creo que también, ¿verdad?, junta Tiol también, yo creo que él tiene unas palabras. Bueno, para los hermanos también, los que hablamos el MAM, yo creo que con el debido respeto también podemos hablar, ¿verdad?, Tiol. Entonces, con el debido respeto para otros, ¿verdad?, que no dominamos el idioma MAM. Entonces, yo creo que con el hermano el tiempo antes de ser entrega. Muy bien, hermano Don Tildo, pues a ustedes, hermanos y amigos que se encuentran en la Unión Americana, agradecimiento a ustedes en esta hora de la tarde. Bueno, brevemente voy a hablar. Aquí estamos con la familia Díaz Vázquez, pues que creo que desde ya hace un mes, que él ha sufrido un accidente. Pues creo que ustedes ya sepan, ya desde hace un mes, fue el 9 de abril que sufrió el accidente. Entonces aquí estamos ahora con la familia, entregando esta ayuda que ustedes bondadosamente, que ha nacido en sus corazones,
que ha mandado esta ayuda. Y aquí estamos con la familia, pues yo soy como alcalde comunitario de la comunidad Nueva Victoria, pues haciendo este acto de la entrega de la ayuda que ustedes han mandado. Y aquí encontramos en la casa de habitación del hermano César y la familia, ahí está su papá también, y al mismo tiempo los hijos. Pues ellos están sufriendo todavía en un dolor que ha pasado, pero creo que ustedes están viendo en esta pantalla, pues aquí está el presente, pues todavía está en un momento adolorido, pues bueno, desde ese momento, pues ya va un mes de sufrimiento, pues con ese dolor que fue unos golpes duros, pero así tiene que ser un accidente, nadie sabe. Como dice un verso de la palabra del Señor, pues hoy estamos, quizá mañana ya no. Solamente les suplico a cada uno de ustedes, a sus personas, a que confíen en el Señor y para que todo salga bien. Entonces, gracias a ustedes, como hermanos aquí de la comunidad Nueva Victoria, los que trabajan allá en los Estados Unidos, creo que varios son los que van a ver esta transmisión. Entonces, saludos para ustedes y gracias por poder mandar esta ayuda. Y esta ayuda, pues, y ustedes mandaron directamente a la familia Díaz Vázquez, que hoy se lleva a cabo la entrega. Entonces, gracias con la confianza, con el hermano Domitilo. Gracias a ustedes, que Dios les bendiga. Y también ya escuché que hay otros amigos de diferentes comunidades, países también, que ya colaboraron, ya mandaron esta ayuda. Gracias a ustedes. Creo que ustedes han sembrado algo especial y Dios los va a bendecir en una gran manera tan especial. Y solamente cuídense, protéjase y confía en el Señor. Y nos vemos a la próxima. Y voy a hacer la entrega de este recurso que ustedes han mandado, que es una cantidad de 5,139 quetzales. Entonces, ante vista de ustedes, algunos están viendo en este momento y otros más tarde van a ver esta transmisión. Pero yo voy a hacer la entrega a la mano de nuestro hermano César Díaz Vázquez. Entonces, tomo esta ayuda, hermano César. Es una cantidad de 5,139 quetzales que nuestros hermanos han nacido en sus corazones de mandar esta ayuda para usted. Entonces, usted sabe muy bien la familia. Quizá el doctor ha dicho, pues, se han quebrado unas partes de tu cuerpo, pero que Dios te bendiga, que Dios te va a hacer obra en la vida, pues, con esta ayuda que nuestros amigos o nuestros hermanos han mandado, pues, hay que empeñar en algún tratamiento. Pues eso es lo que yo apoyo. Entonces, gracias a ustedes, amigos, y Dios los bendiga. Muy bien, entonces ya escuchamos las palabras de nuestro hermano alcalde comunitario. Entonces, en esta hora de la tarde, entonces en esta oportunidad, pues yo voy a dejar el tiempo, ¿verdad?, directamente con hermano César, para que también pues se dirija a nosotros, ¿verdad?, también que nos diga cómo se siente él. Y hasta el momento, pues yo creo que es mejor que él nos diga que nosotros lo estamos diciendo. Entonces, con usted el tiempo, hermano César, ¿verdad?, para nuestros hermanos que nos están viendo en esta hora. Tenemos 27 hermanos nos están viendo en esta hora de la tarde. Bienvenidos, apreciables hermanos, amigos que nos están viendo, pues no lo esperaba eso, pero en primer lugar, gracias por el trabajo que le hicieron, pues la verdad no lo esperaba eso, pues solo me sorprendí cuando llegaron conmigo, varias ya llegaron a visitar, pues, o sea, todos ya vieron el accidente que pasó, pues, en primer lugar, no tenía en mente que iba a haber ese accidente, pero, como dijeron otros, pues, uno no sabe qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar mañana y pasado, pues, uno no sabe, solo Dios sabe, pues,
Nomás les agradezco al hermano Modesto, pues, mi primo Noé, y gracias con el trabajo que hicieron, pues, es el que nacieron mis corazones. Y gracias, amigos, los que me ayudaron, pues, ahí nacieron esos corazones, pues no lo digo más, pues no lo puedo pagar, pues yo creo que algún Dios donde nos va a recompensar en todo lo que hicieron, pues gracias. Y es todo, pues como ustedes ya vieron el accidente que pasó, fue un día jueves, sin pensarlo cómo se iba a pasar o no iba a pasar, pero como las cosas ya está hecho, íbamos en huevo y como a las 11:30 de la noche fue el accidente arriba de su casa del hermano Federico Reynoso, pues ya estamos, no sé, ya estamos para la casa cuando sucedió el accidente, pero lo más grave que fue, y salí afectado con fracturas de clavículos y parte de la cabeza, huesos que se quebraron, pues gracias a Dios ahorita estoy recuperado, no digo que sigo lo mismo, porque ahorita puedo caminar, y cuando sucedió el accidente no podía caminar ni pararme, pero gracias a Dios ahorita solo pido a Dios que me dé fuerza, porque ahorita estoy recuperado y más o menos de parte de la cara, y ahorita ya se quedó normal, no digamos normal, porque hay fracturas de los huesos, y pero gracias a Dios ya más o menos estoy recuperado. Ya creo que aquí otra semana voy a ir a otra consulta, es lo que me dijo el doctor, y creo que de aquí a lunes voy a ir al chequeo, pero les agradezco sus ayudos, y todos los que escuché los nombres, tal vez todos me conocen, hay algunos que me conocen, creo, pues yo tal vez no los vi allá, pero yo creo que hay algunos que sí me conocen bien, y más que todo los agradezco, y gracias por la ayuda que me dieron, y como les digo, no lo esperaba yo eso, nomás me sorprendí, porque yo nunca pensé que me iba a ayudar, pero gracias con el mínimo ayuda, y más que todo, gracias por todo eso, no tengo más palabras como agradecerlos, y hay un Dios donde les va a recompensar con todos los, con toda la ayuda que me dieron, y más que todo a mi primo de Montilo, y que está haciendo ese trabajo, y más que todo, mil gracias a todos, y esas son mis únicas palabras, y gracias por el tiempo, primo. Muy bien, pues yo creo que ya está todo claro, ¿verdad? Amigos, los que nos están viendo en esta oportunidad, yo creo que hermano ya se dirigió a todos, ¿verdad? En agradecimiento, ¿verdad? Por este aporte económico. Ya les decía, pues yo creo que a veces de repente llevaría mucho tiempo al poder de repente contar todo lo que él sintió cuando, ahí sí que el momento cuando salió del vehículo, y la tristeza, ¿verdad? Cuando lo llevaron al hospital, pues yo creo que llevaría mucho tiempo, ¿verdad? Al poder explicar todo eso, pero yo creo con lo que él ya dijo, estamos conscientes de que quizá no puede hablar suficiente tiempo, porque legalmente él llevó un golpe en la cabeza, yo creo que es cierto, primo. Entonces en la cabeza, entonces también pues hasta el momento no sé qué te han dicho los doctores, no sé, ya vas recuperando o se necesita una operación o... Más que todo se necesita la operación, más que todos los que están viendo, sí, me están cobrando un dinero de 50,000 pesos. Bueno, por justo tiempo no lo pagué ese tiempo, nomás pagué la mitad porque no contaba con el dinero, y más bien que tenía un trabajo empezado, por eso me salí del hospital y solo me quedé en las manos de Dios, pero sí estoy en tratamiento con el doctor, tampoco no estoy, sí estoy, hace como una semana fui y otra vez lo chequeo, entonces sí necesite la operación y de la clavícula igual, todo, más que todo, ahí donde, pero no digo que estoy jodido, pero estoy recuperado con el dolor, pero
porque me están dando medicamento del doctor. Exacto. Muy bien, yo creo que ya escuchamos, ¿verdad? De que él, yo creo que es la noticia también que estuvimos dando cuando estuvimos transmitiendo, de que él, pues, estaban pidiendo más que para una operación, una cirugía de, una cirugía de 50 mil quetzales, dice. Entonces, y seguramente está en pie eso, ¿verdad? De que eso, pues, se va a hacer o tal vez no, ¿verdad? Yo creo que va a ser un tratamiento. Sí, se va a hacer. Entonces, sí, se va a hacer el tratamiento. Ah, bueno, él dice, pues, de que él se va a hacer, ¿verdad? A través de tratamientos, dice. Entonces, también, pues, ya le dejamos también algún número de teléfono, usted que lo puede brindar de repente, los hermanos quisieran de repente comunicarse, de repente dar palabras de ánimo, de apoyo, ¿verdad? A usted directamente, tal vez algún número de teléfono nos puede compartir, ¿verdad? En esta hora. Pues en primer lugar, está bien, pues hay amigos que quieren comunicarse conmigo, pues, para más información, como dijo mi primo, pues sí, no, el doctor me dijo que no puedo platicar por mucho tiempo, me dio como 5 o 10 minutos, entonces el número, rápidamente lo voy a dar, el número es 3075-7514-31, es el número. Muy bien. Es el número, es el 3075-3114. Ajá, exacto. Perdón. Muy bien. Entonces yo creo que ya, amado Jobín, ¿verdad? También a los hermanos acá, Coyol de Coyol, pues Chonte, ¿verdad? Pues, tojo ayuda, Matsul, seguramente con canal, ¿verdad? Que están los hermanos César. Entonces, dejo un momento. No sé, Lelo Chojlal, ¿verdad? De repente, Tojonta Tiol, ¿verdad? Entonces, antes que de repente pasar, entonces, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Tuco Jonta. Espacio, ¿verdad? Yo creo que la familia es parte fundamental. Yo creo que no veo familia, yo creo que en Zahvis, ¿verdad? Pues yo creo que encuéntete, ¿verdad? A no que yo, pues ayuda idónea, pues yo creo que es donde se está cumpliendo, pues, ¿verdad? El apoyo al hermano César como familiar, ¿verdad? Muy bien, Macuim Tiol, hermano, te dejo momento como familiar. Pues yo creo que marchan la mano, pues al sentir, pues yo creo que, Puncano, ¿verdad? Ya familiar, pues al incluso ya metí Puncano, Macuimton, pues ya solo, ahí sí que llamadas, seguramente, porque ya se habían ido de urgencia en el hospital, ¿verdad? Allá en Huehuetenango. También, pues fue parte también, yo creo que los que estuvieron viendo también, aquí está el papá, hermano Florentín, pues también él estuvo también al pendiente, yo creo que también pues Ashnok Lotkanil Pom, ¿verdad? Entonces te dejo un momento, ¿verdad? Junta Tiol también jugo.
Pues yo creo que a Oponkande también. Yo creo que fue una sorpresa, ¿verdad, hermano Florentín? Ahí sí que nadie sabía, pues, que iba a haber. Entonces, tal vez ya hubiéramos prevenido, pero como no, entonces yo creo que también para que los hermanos también escuchen también, yo creo que hay Oponkande, hay Owe, pues, ¿verdad? Para responder, ¿verdad? Escuchar esta noticia, yo creo que es una mala noticia de tristeza, ¿verdad? Híjala, porque yo creo que en verdad, pues, entonces, pues, yo creo que por el, gracias al Señor, pues, Él está con vida todavía. Entonces, él, a que tiene el micrófono, entonces, de repente, para que también, pues, dirigirnos, ¿verdad, Juan Yol? Para que nos comentes algo, ¿verdad? Acerca de este caso que estuvo pasando, ¿verdad? Con ustedes, yo digo con usted porque es su hijo, es la familia, pues le duele a uno, ¿verdad? Cuando pasa esto a nuestra familia, a nuestro vecino, ¿verdad? Entonces, tú y tiempo, hermano. Bien, Gastón. Hermano Chávez, hermanos, y ahí en Chivino. Por parte americano, pues que Dios le bendiga, hermano. Pues realmente, nosotros a veces yo me pongo un poco triste. Bueno, bueno, como humanos que somos, hermanos, siempre a veces uno es siempre, se agarra tristeza, ¿verdad? Pues realmente por la vida de mi hijo, pues siempre se accidentó en ese día, casi 9 de abril. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Pues está con vida todavía. Pues realmente no pensaba yo si iba a estar con vida, pues... como subo, pues, una, fue como a las 12 de la noche, pues, ¿verdad? Pues, llegaron a despertarme a mí, ¿verdad? En la casa. Pues, como que sabía yo, pues, como en el mismo día, ¿cómo se llama? Del jueves, empezó a trabajar con su trabajador, pues, como tenía un trabajo empezado. Y siempre estaba trabajando, vi, pues, que estaba trabajando con su trabajador de las 8 y 9. Y que si ya, ¿cómo se llama? Siguiente horas, pues cree que comunicó don Glali, pues, si bien, ¿cómo se llama? Un taller, creo yo, ¿cómo se llama? En Huehue. Pues después de eso, pues, cree que tardaron, ¿cómo se llama? A reparar el carro, no sé, luego, también él, don Glali, pues dice que tuvo también un problema de su moto, pues le llevó su moto y luego empezaron a reparar, pues, ya después, cuando llevó las horas, ya. De esa misma, pues, regresaron, pues, ya casi era tarde, ya como a las 9 de la noche, regresaron en Huehue. Ya después de Huehue, pues, lastimosamente, como el amigo es el hermano Glali, pues, dice que él trajo el carro. Y le trajo un puro insensible, es que según cuentan en mi hijo, pues, que es, lo traía ahí puro insensible. Entonces, ya después eso, cuando terminó todo el pavimentado, se vino, ¿cómo se llama?, de arriba de San Espar, y dice que traía, pues, puro sencillo, no sé cómo él, pues, como traía, pues, ese vehículo. Pues ya después, enseguida, vinieron aquí como a las 11:30, creo que faltaban 20 para las 12, cuando vinieron acá. Después, no sé de cuándo ya empezaron, pues, la bajadita, en este caso, ¿cómo se llama?, el hermano Valerio González, dice que ahí dio el señal del carro, pero ya sabía cómo ir el freno. Y al freno, pues, que cree que se fue para abajo, pues. Y lastimosamente, pues, como que yo que sabía, pues, estaba yo privado de sueño, cansado, pues. Ya después de eso, ya cuando, ¿cómo se llama?, llegó la gritadera, pues, como a las 12, apúrese, papá, y César ya se murió, qué sé qué. Apúrese, yo, como loco me salí, pues. Pues levanté y de emergenciamente y salí así con la playera, luego enchorado, después me fui para abajo y corriendo me fui. Ya de eso, ¿cómo se llama?, ya cuando llegué, pues,
Ya, que de hecho ya mi hijo ya no estaba. Cuando yo subí aquí, ¿cómo se llama? Arriba de su casa de él, ya vi un carro, si, iba hasta el, ¿cómo se llama? Crucero de trampa. Entonces, ¿qué sé? Él es el que iba pues en el carro, después en su carro de Federico. Bueno, gracias a don Federico, él es, ¿cómo se llama? Echó la mano pues de llevarle ya de emergencia en el hospital. Ya después de eso, ¿cómo se llama? Yo llegué pues abajo donde hubo accidente. Me fui para abajo, después llegué donde está el carro, parqué el carro de una vez, hice como una pelota, ya parqué, ya no ni a subir para nada, toda la palangana hecha, ya una como una bolita estaba, después ya, y dije yo, pues me agarré tristeza, empecé a llorar, después, ya después de eso, y al ratito, como se llama, se va sumando la llamada, que por favor, don Florentín, venga, pues ya, ¿cómo se llama? Necesito tu presencia aquí en el hospital. Tú tienes que estar responsable de tu hijo. Pero ¿cómo voy a hacerlo? ¿Qué voy a hacer? Pues ya como... Me quedé pues, ¿en qué? ¿Cómo pude yo llegar? Entonces ya después de eso, ¿cómo se llama? Tuve que solucionar y empecé a llamar a un hermano para que me pudiera llevar después de esta... Y gracias a aquel, pues, me echó la mano, pues nos fuimos con su... Con mi nuera, pues nos fuimos, pues hasta en huevo, pues llegamos como a las 3:30 de la mañana. Ya después, ahí ya están internados en el hospital. Después llegué, pues, y pregunté a ellos cómo están, pues, doctor, mi hijo, dije, ¿qué les pasó? Y pues, yo no hablaba nada. Bueno, pues, ¿qué se podía hacer, pues, cómo se llama? Y como si ya están internados, pues ya después ya al ratito el doctor que ya al ratito dijo, ¿cómo se llama? El doctor dijo, al ratito cómo va a venir la resultado porque tu hijo está muy jodido. Y ya después nada más saliste al billete, ya cómo se llama, se va a hacer un examen de cómo se llama de radiografía, dijo, entonces ya después de eso ya al ratito va a haber resultado. Entonces ya esperamos un rato, después ya estuvimos y qué sé ya, entre una media hora creo pasó la resultado. Y dice este el que se quebró, dijo, un clavícula y luego cómo se llama de los ojos, dijo, y ya como que se quebró el huesito, dijo, ya se quebró el huesito de este lado. Entonces ya ahora tenía que hacer operación. Entonces como ya tuve que preguntar pues cuánto era, pues... Póngase de acuerdo con toda tu familia, dijo, y ya es como ya, ¿cómo se llama? Vamos a hacer la operación, va a venir un doctor especial directo a Guate, dijo, ahorita los vamos a llamar, ya. Nada más póngase de acuerdo con toda la familia, solo es 50,000 cachazos, hijo, dije yo, ¿dónde voy a traer dinero? Y yo, bueno, pues empecé a hablar pues con el doctor, pues. Y a poco es el costo, y pues no pueden tal vez bajar, pues dijo el doctor así, pues bueno, si no tienen dinero, pues no hay ningún problema. Y solo ahorita lo van a hacer, ¿cómo se llama el consumidor de retiro? Dijo, si no tienen dinero, pues nada más paga lo que es el examen y luego paga lo que es el, ¿cómo se llama? La internada. ¿Cuánto nos cobró? Nos cobró ya de 9,000 quetzales al instante, pues nada más la internada y luego un poco de, ¿cómo se llama? El examen, pues, de radiaques, pues, todo eso, ya. Y nos salimos, pues, con, bueno, pues, me dieron la mano de Dios, pues, ¿a dónde vamos a traer dinero? ¿A dónde? Pues, bueno, le pregunté a mi hijo, con tu hija hablaba, pues, le dije yo, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, mi hijo? ¿A dónde vamos a traer dinero? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí le dije, pues, no. ¿De dónde vamos a traer el dinero? Pues mejor dije ese mejorón, pues mi papá dijo como que no estoy bien jodido, pues para que yo mueva mis manos, dijo, y luego como que yo no siento dolor, dijo. Pero como él estaba caliente, pues estaba caliente todo lo que es el golpe, se sentía pues como que no dolía nada, que se, ¿cómo se llama? Al salir del hospital, como va llegando aquí otra vez, ahí se empezó otra vez, para que ya como que se desmayó, luego ya para... Entonces, bueno, pues qué podemos hacer, pues este es el story, pues el, ¿cómo se llama? Estimado hermano, pues gracias a ustedes, ¿cómo se llama? Con el apoyo, gracias, ¿cómo se llama? Ustedes vieron, ¿cómo se llama? En las redes sociales, creo yo, en el, ¿cómo se llama? Pasaron, ¿cómo se llama? En el, no sé, en el TV, creo yo, pues entonces pasaron, porque levantaron, ¿cómo se llama? El video por el carro, pues. Bueno, pues todo eso, ya el carro casi ya no, ya, pues que no tiene solución, ya se fue de una vez, creo, pues
tal vez se va a recuperar el carro, pero no sé hasta cuándo, pues ahorita no hay dinero ni para, ¿cómo se llama? Para su operación, mi hijo, casi no hay todavía. Luego, como él pensó, pues, un trabajo, como casi sabía, pues, se iba a accidentar. Entonces, ¿cómo se llama? Empezó a desbaratar su casa, el que tenía, después formó otra casa nueva, pues. Y casi con eso ya llevó el dinero, casi ahorita ya está, pues, sin dinero. Pues, ahorita, ¿cómo se llama? Cuando le digo, pues, que este, el carro cree que se va a recuperar, no sé hasta cuándo. Ya después de eso, ¿cómo se llama? Pues este, yo les agradezco mucho. Ay, que hermano Modesto, hermano, ¿cómo se llama? Noé, pues cuando caché, pues nos hicieron un favor, pues nos hicieron, ¿cómo se llama? Esta, ¿cómo se llama? Esfuerzo, pues, de apoyar con los hermanos, con los que trabajan ahí, pues bueno, los que están viendo, pues, todos los que ya ayudaron, pues, pues gracias, yo los agradezco, no tengo con qué pagarle, pues. Pues, ¿cómo se llama? La recompensa está con nuestro Dios, ¿verdad? Pues, entonces, solamente, así como nosotros, ¿verdad, hermano? Pues, como cristianos que somos, ustedes empiezan, o que sé, cuando salen de su trabajo, pues, hay que orarlo, hay que, ¿cómo se llama? No hay que desviar de Dios, porque gracias a Dios, ¿verdad? Que, pues, siempre ustedes están allá, pues, bueno, que con lucha, con sufrimiento va a llegar, pues, no nomás de llegar uno, ¿verdad? Pues, entonces, en ese sentido, hermano, pues, Doctil chon siempre chibe de taculte, fumite que na como Dios chon, pues chonte Dios en chanan machis, chonte que chey, verdad, pues machi que obtén just que más hermanos, más amigos, pues machi apoyar, pues aunque no es en gran cantidad, pero gracias, verdad, con el aporte casi nomás, como se llama, levantar un 10 quetzales, un 100 quetzales, siempre ganar 100 quetzales, siempre quiere como casi 3 días de acá, pues ganar 100 quetzales, ganar 30 quetzales siempre, siempre quiero un día, ¿verdad? Pues entonces, gracias, ¿verdad? Pues ma, recibir, ¿cómo se llama? Ya, una mínima cantidad de 5,000 y fracciones, pues, ¿cuándo te sé, verdad? Pues, ¿cuándo te pues, como el cuajo, yo, el taquillo, el señor, la mosca, ¿verdad? Pues, de que, ¿cómo se llama? El estado siempre es diferente, creo yo. Pues entonces, hasta luego, hermanos, amigos, ¿verdad? Pues, en Chivinete, ¿verdad? Pues, junto a Hichay, tu chaporte, pues, güey, ya todavía sigues, ¿verdad? Con tu dolor, pues, todavía, tu witness, ¿cómo se llama? Con su operación, pues, bueno, pues, junto al doctor Casa aquí por parte de Jutla, o ya, ¿cómo se llama? Tachiqué el té, la semana pasada, iba, ¿cómo se llama? Hacer una, bueno, pues, ya al menos 100 tejo, pues, como no que, igual en huevo, pues, estaba pidiendo una cantidad grande. Ya aquí, pues aquí por parte de San Marcos, pues ya más o menos un poco, pero ni aún casi no va a levantar 30,000 quetzales, siempre quieren carne, ¿verdad? Jabat, jabaquí. Pero de todas maneras, solamente en la mano de Dios, pues, ajlajma Dios, que cual, pues, ya, pues, la chévere, chévere, tol, chévere, ¿verdad? Pues, chingados, no hay, entonces siempre, lucen casi como que no siente mucho sufrimiento, casi más recuperado, pero ya te recuperado, todavía sigue el dolor, todavía sigue, pues, pero bueno, va y como se llama, como te dejan en el contexto, el cabrón, pues, apenas hasta ayudar a más altas tuetas, ayudar a más etas, ¿verdad? Pues, pero va a dejar siempre casi ni tons, pues, refugiar a ti, un jaguer, tons, ¿verdad? Ni está afuera, ¿verdad? Pues, entonces, hazlo, pues, chévere le recuperar, chévere le este cuantel. Según el doctor, pues, amantecas y te hacen toque chequeos y te hacen toque operación. Pero a ver, camacanete, pues, malcheta, chequeo, hacer una operación, pues. Entonces, hazlo, estimado hermano, Anchivine, ¿verdad? Pues, siempre hace, güey, comentarios, bueno, ¿verdad? Pues, este. Pues, es junto que sí, ¿verdad? Es junto que hay rol, pues, hay, ¿cómo se llama? Este. Monche, ¿verdad? Pues junta que sí, pues, aunque no es una gran cantidad, pero gracias, ¿verdad? Con el apoyo, junto. Pues le dejo 50 que sal, pues le dejo 25, pues junta que sí, ¿verdad? Pues tu chaporte, ¿verdad? Pues que Dios le bendiga, ojalá que pase bien sus días, sus tiempos. Bueno, tengo a Dios, está aquí, está Juan Chávez, ¿verdad? Pues está Macha en la reta, está americano, pues está con Dios, ¿verdad? Pues es cuenta un chive. Es un tema señor, pues cuando que un tiempo en la costa chivete más bien hay como 17, va o no sé, 17, hay como 20, hay 27. Ah, 27, entonces cuando vas que volanche, pues este
Laila Chichajeto Cono, ¿verdad? Pues Juanta que con el aporte más Chano, ¿verdad? Pues bueno, pues con las letras, un coyol de Gonchal, pues a un momento ahí, pues un lastimó como todavía no es el plan de Dios, ¿verdad? Pues cree que son puros accidentes, puros llamados de Dios, ¿verdad, tía? Entonces, hasta luego, pues esperando la voluntad de Dios, pues ojalá que recuperar más después. Entonces es el único que con el tiempo, es un tema señor, es con Dios que volante ahí. También está ahí, hermano propio, pues gracias con tu paciencia, ¿verdad? Pues no tenemos también con qué pagarte por tus días, tus horas, pues gracias con todo lo que estás haciendo, ¿verdad? Muchas gracias por todo. Está bueno, hermano, ya escuchamos las palabras entonces del padre de hermano César Díaz. Entonces también Lilo, tu mamá también ya de repente adjuntar tu saludo también chiquín, de repente como es su hijo, yo creo que de repente también, bueno, Valentín está tiol, pues yo creo que es adjuntar tiol, entonces le metes, entonces dejo un momento, yo creo que como madre también, pues también ella estuvo también al pendiente desde que cuando salió el vehículo también, pues estuvieron pendientes, ¿verdad?, para brindar de repente algo de refrigerio para los hermanos, para los vecinos que estuvieron, ¿verdad?, apoyando el poder sacar el vehículo. Entonces, yo creo que el macho, en verdad, ya escuchamos, pues el vehículo quizá de repente se va a ver más adelante, si hay aún todavía la recuperación. Entonces, pues en esta oportunidad, pues yo creo que aquí vamos a quedar con ustedes, apreciables amigos. Estamos con ustedes acá completamente en vivo y en directo, ¿verdad? A través de nuestra plataforma digital Producciones D&D, que somos precisamente oyundos de este lugar. Gracias ahí a los hermanos nuevamente, los que tuvieron la iniciativa entonces de poder recaudar este dinero, específicamente hermano Modesto Reynoso Vázquez y hermano Noé Díaz Ambrosio. Entonces, pues gracias a ustedes, ¿verdad?, que tuvieron de repente el contacto, ¿verdad?, de comunicar, pues ya pasó a nuestro familiar, ¿verdad? Y a través de ustedes, gracias también a todos los nombres que ustedes ya mandaron, ya les dije hace ratos, quizá de repente van a ver hoy en la noche o mañana, pues queremos agradecerle infinitamente, ¿verdad?, ya que este dinero, ¿verdad?, alrededor de 6,639, que es lo que se recaudó, ¿verdad?, pues lo que hoy pues ya se entregó al hermano César es de 5,139, ya que también en breves instantes vamos a estar entregando también 1,500 a hermano Eulalio Reynoso también, pues él también venía, ya escuchamos, ¿verdad?, que venía manejando el vehículo. Pues no esperábamos este accidente, ¿verdad?, nunca, no se esperaba, pero bueno, ya el hecho ya está hecho, más que solo pedimos, ¿verdad?, la oración, ¿verdad?, para su pronta recuperación acá de hermano César y conjuntamente la familia. A ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros en esta hora de la tarde. Para los que nos van a ver más en la tarde, en la noche o mañana también, queremos agradecerles. Y muchas gracias también por confiar también en nuestra persona. Yo creo que todo lo que ustedes están haciendo, pues también pues lo estamos haciendo nosotros también de corazón. Esta es también la finalidad que nosotros tenemos como medio de comunicación. Que estamos llevando, ¿verdad?, a través de esta plataforma digital en Facebook Live. Entonces, gracias a cada uno de ustedes, amigos. Aquí los vamos a dejar, ¿verdad? Los deseamos un feliz tarde y muchas bendiciones en su trabajo, con su familia, a los amigos, ¿verdad?, los que radican también en el área de México, en el mismo, nuestro mismo territorio de Guatemala. Queremos agradecer infinitamente a todos ustedes. Aquí nos quedamos con ustedes en esta tarde, entonces quizá algunos mensajes se nos han ingresado en esta oportunidad, pues gracias a cada uno de ustedes. Dice Clara Aguilar Aguilar, hola, buenas tardes a todos, todo va a estar bien, primero Dios, dice. Entonces también Héctor Eulalio Pérez también pues está mandando un saludo también ahí por a la familia. Jimena Alejandra Torres Cruz dice saludos a mi familia, paciencia hermano, Dios te va a sanar y Dios te bendiga a los que apoyaron, dice Jimena, yo creo que es Clemencia, ¿verdad? Entonces solo que está con este nombre en,
en este medio, ¿verdad? Entonces está apoyando, ¿verdad? Quizá con palabras de ánimo, ánimo a mi familia, dice. Entonces también Héctor Ambrosio, Dios bendiga a la familia Díaz, dice Héctor Ambrosio. Entonces, un saludo, ¿verdad? Nos están mandando los hermanos, los que ya nos visualizaron en esta hora de la tarde, pues hermanos, aquí los vamos a dejar con esa transmisión. Yo creo que en breves vamos a transmitir también cuando estemos en la casa del otro hermano también, para poder hacer entrega entonces de este aporte económico que ustedes nos hicieron llegar, ¿verdad? Entonces, y para poder entonces hacer entrega en breves instantes. Gracias amigos por seguir nuestra plataforma digital. Los dejamos entonces. Que tengan un feliz tarde.